Hola, hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video para el canal, otro día de pronósticos. Hoy día lunes 18 les traigo una serie de juegos muy interesantes. Ok, una serie de juegos debidamente interesantes y debidamente analizadas también. Pero antes de empezar con los 8 juegos, voy a informarles que a partir de ahora ya no voy a decir los resultados al inicio de los videos, más que todo para hacerlo un poquito más corto. Cada vez que terminen los juegos, los resultados los voy a poner o los voy a publicar en la parte de comunidad como lo suelo hacer normalmente, así como lo muestro aquí ahora mismo. Ya no voy a decirlo al comienzo, ¿por qué? Porque se pierde algo de tiempo. Entonces, solamente después de cada pronóstico, después de avisarles o decirles los pronósticos, al final voy a poner la imagen de cada partido con su pronóstico detallado, así como lo hago normalmente. Pero los resultados del día anterior ya no lo voy a poner en el video, solamente en la parte de comunidad. Ahora sí, dicho esto, vamos a empezar. Como siempre, escojo 8 juegos interesantes. Vamos a empezar de una vez para el día de mañana, o bueno, el día de hoy, 18 de diciembre, ya a puerta de cerrar el año. Vamos a la Liga de Arabia, a la primera división esta vez. Tenemos un partido entre el Al-Qadisiyah y el Ohod. Para este juego vamos a darle al más de 1.5 goles entre ambos equipos. Siguiente juego tenemos por la Liga Grecia, por la Superliga de Grecia, tenemos un juego entre el Panetolikos y el AEK Atenas. Para este juego vamos a darle al más de 7.5 tiro de esquina entre ambos equipos. Siguiente, vamos por la Liga de Azerbaiyán. Empezamos con el juego o con el partido de Karabaj y el Mefci. Para este juego vamos a darle victoria directa para el equipo local. Siguiente juego, vamos a la Liga de Rumanía, a la Superliga de Rumanía. Tenemos un partido entre el FC Botoşani y el Dinamo Bucaresti. Para este juego vamos a darle al más de 7.5 tiros de esquina. Obviamente ambos se encuentran en la zona de descenso y es obvio que van a ir a darse con todo. Siguiente juego, creo que el partido más importante del día. Por el Mundial de Clubes, semifinales del Mundial de Clubes, tenemos al campeón de la Copa Libertadores, el Fluminense, enfrentando al Al-Ahli de Cairo, de Egipto. Para este juego vamos a darle victoria a secas del equipo local. Bueno, obviamente no es local porque están jugando en Arabia. Así que vamos a darle toda la confianza al equipo de Marcelo. Victoria directa para el equipo local y clasifica a la siguiente fase. Siguiente juego, por la Serie A de Italia tenemos un partido entre el Atalanta y el Salernitana. El Salernitana no la está pasando muy bien, está último, ya está en zona de descenso. Ya no va a ser un poquito complicado de que se mantenga en la Serie A, lo más probable es que ya descienda a la Serie B. Por lo tanto, el Atalanta va a ir con todo de todas maneras, no se va a dejar intimidar. Para este juego vamos a darle al más de 1.5 tarjetas específicamente para el equipo visitante. Siguiente juego, por la Liga de España. Tenemos un partido entre el Girona y el Alavés. El Girona hace poco fue superado de puesto por el Real Madrid. El Girona se encuentra segundo. Para volver a pasar al Madrid tendría que ganar este juego, sí o sí. Vamos a darle al más de 1.5 goles entre ambos equipos. Siguiente y último juego del día. Vamos a la Liga de Portugal. Tenemos un partido muy interesante entre el Sporting de Lisboa y el Porto. Ambos se juegan el primer puesto. Ambos compiten por el primer puesto y así superar al Benfica. Para este juego vamos a darle al más de 1.5 goles en el encuentro. Y listo amigos, y eso sería todo para el día de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho.